Frente a la denuncia impuesta por la Procuraduría ad hoc por el caso Lavallato en contra de Alan García y Enrique Cornejo, exministro de Transporte en el gobierno Aprista, por el caso del tren eléctrico y presuntas vinculaciones con Odebrecht, la congresista por la Libertad, Gloria Montenegro, dijo lo siguiente. Yo espero que las procuradoras hagan ese trabajo. De filigrana, que nos pueda nosotros eh, abrir las luces y complementar el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial. En el caso de Alan García y en el caso de, de Cornejo, yo creo que se tiene que tener muchísimo cuidado. Es mejor no hablar nada y profundizar en los análisis en las investigaciones como se sabe Caterina ampuero procuradora a cargo del caso indicó que la denuncia en contra del ex presidente de la república y ex ministro de transportes es por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública específicamente en la firma del contrato de la línea 1 del metro de lima en los tramos 1 y 2 manos expertas y mentes expertas puedan trabajar no en el ámbito nacional porque estos señores no tienen su plata acá. Estos señores trabajan con offshore, todo en el extranjero y con testaferros. Entonces yo creo que es tiempo de trabajar de manera ordenada, de manera objetiva, imparcial, pero sobre todo a profundidad. Finalmente, manifestó que es muy triste que tres expresidentes y el mandatario actual estén siendo investigados por supuestos actos de corrupción en el caso Odebrecht y que quizá viene desde gobiernos anteriores, aludiendo al gobierno de Fujimori.